Amigas, amigos, buenas tardes. Antes que nada, alertar a todos los vecinos de aquí de la Avenida Corral de Piedra. Absténganse de salir de sus domicilios, especialmente en el entronque aquí con lo que es la calle Mármol y Avenida Corral de Piedra. Absténganse de salir de sus domicilios. Hay un fuerte operativo policíaco. Se acaban de, hace cosa de unos minutos, de escuchar, pues, descargas de armas de fuego. Ya en estos momentos, los elementos de la Polipreventiva, en coordinación con el Ejército Nacional, están resguardando esta zona. Hay el riesgo de que puedan volver a accionar armas de fuego. Si ustedes lo pueden apreciar, pues el operativo es intenso. Observamos allá elementos del ejército, pues pertrechados en lo que es una puerta de una casa habitación. Tienen sus armas de alto poder, pues listas para ser usadas. Hay una intensa movilización policíaca allá sobre lo que es la calle Mármol, que parte de lo que es la calle Córdoba y entronca con la calle Marfil. Hay varias unidades de la Polipreventiva, así como camionetas del ejército, que prácticamente tienen copada toda esta manzana, la manzana de lo que va de la avenida Corral de Piedra, calle Mármol, y a entroncar con la calle Marfil. Toda la manzana prácticamente está resguardada por elementos de la Polipreventiva y soldados del Ejército Nacional. Apreciamos inclusive allá el vehículo conocido como la Mamba Negra. Vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, vecinos de la calle Avenida Corral de Piedra, calle Mármol y lo que es la calle Marfil, absténganse de salir a la calle. Pues los elementos policíacos y los elementos del ejército a la expectativa, pues haciendo su trabajo, amigas, amigos. Un trabajo, por cierto, de mucho riesgo. Estoy viendo los mensajes que me están mandando ustedes, amable auditorio de esta Colonia Corral de Piedra. Me están diciendo que, pues sí, una nutrida e intensa balacera. Allá observamos en una azotea, pues un buen número de elementos. Sí, patrón. Sí, jefe, dígame. Acá en la Corral de Piedra.
pues es un operativo, andan allá arriba de la secretaria de los policías. Bueno, déjenme, entonces voy para allá. Sí, hecho. Hecho, hecho. Pues caray, amigas, amigos, tal parece ser que, pues como decimos coloquialmente, el chamuco se soltó aquí en la ciudad de Pénjamo. En estos momentos me están reportando otra fuerte balacera allá sobre lo que es la Avenida Norte, allá en la colonia El Tolento, aquí mismo en la ciudad de Pénjamo. De momento no me informan si hay personas privadas de la vida, pero me informan que está crítica la situación allá en la Avenida Norte, que fuertes disparos también de arma de fuego. Y caray, vamos a trasladarnos en unos minutos hacia aquel punto para darles cuenta a todas y todos ustedes de qué es lo que está aconteciendo allá en aquel rumbo de la ciudad. Hace apenas cosa de, pues qué será, cosa de unas 3 horas, fue ejecutado a balazos, pues un estilista allá en aquella zona, aledaña a la Avenida Norte, en lo que conocemos como la privada San Martín. Aquí al parecer pues las cosas ya están un tanto cuanto controladas, muchos guardianes del orden, vuelvo a reiterarlo. Todavía algunos elementos del ejército en la azotea de aquella casa pintada en color morado bajito, color lila. Ahí se pueden apreciar a los elementos pues en la azotea. Ustedes se fijan a la altura donde está ese vehículo plateado, pues ya se ha concentrado un gran número de elementos. Puedo apreciar a no menos una docena de elementos de la polipreventiva. Ahí justamente donde está la Mamba Negra. Y allá en la azotea aprecien ustedes elementos del ejército, pues también haciendo indicaciones con la mano. Vuelvo a reiterarlo, tienen copada toda la manzana, lo que va desde la avenida Corral de Piedra, girando hacia lo que es la calle Mármol, y hasta llegar a lo que es la calle Marfil, la prolongación Marfil. Están completamente pues copadas por elementos del ejército y elementos de la policía municipal. Observo allá salió más policía, miren, allá va ya una patrulla, bajó por lo que conocemos como el Callejón del Palmo, si no mal recuerdo. Son de las unidades que estaban copando hacia aquel otro extremo.
Pues parece ser que ya las fuerzas se retiran. Ya la Mamba Negra inclusive está circulando en reversa, como que va a subir hacia lo que es. A ver, ahí observo el movimiento de policías a pie tierra. Están subiendo hacia la dirección hacia la calle Mármol, con dirección hacia la calle Marfil. Los dejo un segundo, amigas, amigos.